Cuando va Barreiro, intenta el centro, lo trababa por allí Rivero, juega el demonio, la pelota para Lucas, que acomoda para la zurda, la hace correr para Diego Gómez, la filtran para Demonio, está destapado, y va al centro de Demonio, segundo palo, quita el Beto, Sanabria, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Libertad! Lo hizo Lucas Sanabria cuando parecía que no aparecía nadie. Cuando no caía una idea, la conexión entre Gómez, el demonio, el intento de centro, el despeje allí del Beto de la Cruz. Y en la media luna estaba para frotar la lamparita, para que el genio aparezca en la noche y para que diga, señores, Libertad manda en casa. Lo hizo Lucas Sanabria y Libertad quiere mantenerse en la cima del campeonato, en la cima de la apertura. Quiere un nuevo título, no quiere saber nada de compartir la punta. Por Lucas Sanabria, lo gana el Gumarelo 1-0. 9-70. Diego Irrazábal. Señores, en el mejor momento de Trinidense, no encontraba fútbol hasta que llega esta acción por el costado derecho. Barreiro se equivoca. Buscó la conexión en el centro para atacar a Cardoso o para Villalba. Es cierto, fue malo. Termina siendo rechazado por Benítez. La pelota queda al borde de la medialuna. Y el que se tuvo fe y vio la posibilidad de sacar el remate, ese zurdazo, Lucas Sanabria a media altura contra el poste izquierdo. Golazo para romper el cero aquí en cancha de Libertad. No estaba pasando bien Libertad, pero así, cuando aparecen individualidades, cuando aparece un remate de media distancia, se puede romper todo. Y Lucas Sanabria consigue de esta manera poner en ventaja al Gumarelo 1-0 por su goleador ante Trinidense. El momento de la alegría, el momento del gol. 33 de esta primera etapa. El centrocampista Lucas Daniel Sanabria Brites, de 23 años, convierte su tercer gol a nivel local con la camiseta de Libertad. Es el tercero en el torneo Apertura 2023. Levanta ambos brazos Sanabria para levantar de zurda el tiro de esquina. Iba la pelota larga, el segundo palo. Barbosa ganó de cabeza, está el segundo. ¡Gol! ¡Barreiro! ¡Gol! El puntero del campeonato y en su vuelta al demonio Barreiro, el reencuentro con el gol tras el tiro de esquina, la bajaba Alexander Barbosa, le quedó al demonio y este no perdona. Para aquel que quería saber cómo volvió Antonio Barreiro, ella se anota como goleador, señores, amplía la ventaja para el Gumarelo, que sigue en lo más alto del torneo Apertura buscando un nuevo título. Por Antonio Barreiro, lo gana Libertad 2-0. 9-70. Diego Irrazábal. Qué golazo realmente en esa tranquilidad pasmosa que tuvo Antonio el Demonio Barreiro. Y esa cuota también de emoción, de ese llanto, de esa felicidad realmente expresado en este gol. De un goleador también que ha colaborado muchísimo a lo largo y ancho. Su vestir con la casaca del conjunto de Libertad. Gran pelota de Lucas Sanabria. Mejor acción de Alexander Barbosa, que le baja el balón a Antonio el Demonio Barreiro ahí en el área. Al borde del área chica, más o menos un metro y medio atrás. Se acomoda Barreiro. Remata abajo, poste izquierdo. Absolutamente nada que hacer Víctor Zamudio. Y el demonio después a festejar, con alguna que otra situación de lágrimas en los ojos, pero festejando de felicidad la posibilidad de llegar al gol para ampliar la ventaja a Libertad. Ya gana 2-0 Antonio, el demonio Barreiro, su goleador. 9-70. El momento de la alegría, el momento del gol. A los 11, segunda etapa. El delantero Antonio Barreiro Álvarez, de 34 años, anota su gol número 65 a nivel local con la camiseta de Libertad. Es el primero en el torneo Apertura 2023. Cuando va Trinidense, la pelota al área, la pivotea Arévalo Rivero. ¡Gol! De Trinidense,
Lo hizo Marcos Riveros cuando parecía que se diluía la acción, que arrancó con un lateral. Buen pivoteo por allí, creo que fue Chiquito, fue Arévalos. Arévalos y el toque atrás para Marcos Riveros, en complicidad con el desvío en Alexander Barbosa. Termina engañando a Martín Silva. Descuenta el triqui, señores. Hay partido por delante. Lo hizo Marcos Riveros. Esto está 2-1 para Libertad. Diego Irrazábal. Y si decíamos el gol de Lucas Sanabria era de otro compromiso, ni qué decir este gol de Marcos Riveros. Es cierto, en una situación donde aguanta muy bien Arévalos, le retrocede la pelota de frente al arco, él ensaya el remate de fuera del área. En su afán de rechazar, Alexander Barbosa pone el pie derecho para tratar de quitar el balón. No hace otra cosa que desviar, hacerlo mucho más esquinado contra el poste derecho. Martín Silva se queda sin reacción y llega el descuento del conjunto del Sportivo Triniense. Marcos Riveros anota como goleador. Señores, esto todavía tiene puntos suspensivos. ¡9-60! El momento de la alegría, el momento del gol. 24, segunda etapa. El centrocampista Marcos Antonio Riveros Krajacic, de 34 años, convierte su primer gol a nivel local con la camiseta del Sportivo Trinidense. Es el primero en el torneo Apertura 2023.